Echo, Foxtrot, 7, 1, Soldier, 100. Target soldier. All, fall back into formation. Form line. 11 o'clock, soldier, 200. Target Spetsnaz. Target soldier. 1 o'clock, enemy, AT soldier, 100. 3, Echo, Foxtrot, 7, 2, Officer. Soldier, it's history. I've got him. Target soldier. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué te cuenta Leo ahí jugando en Danger Extraction, eh? Soldier, 50.
1 o'clock, AT Soldier 100. ¿Me escucha? Leo, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Bueno, sí, ¿saturado o bajito? Que aquí son casi las 6 de la mañana. Me estoy pegando un trasnocheo de la leche, pero bueno. Tú, ¿qué te iba a decir? Porque, o sea, tengo un porrón de misión así que le hice hace ya, bueno, hace ya, ¿no? Antes de decidir con qué clan irme, pues a los de 23RD le hice un par de misiones que tengo ahí, la he visto esta tarde en el editor y digo, coño, estas misiones les tienen que molar, pero no son compatibles con vuestro mod porque no tenéis el WW4, la última versión, la guay de todas. Entonces, ¿por qué no coges, o sea, o la descargáis, la instaláis, la simple, o sea, es que no es tan complicada y ya está, y la pone en el Tupa Elite junto con las demás y ya está, y podemos jugar esas misiones. Son básicamente entrenamiento, ¿vale? Pero tienen cierta actividad enemiga por la isla. Vale, me he puesto esto abierto. ¿Escuchas mucho ruido o algo? Me escuchas bien, ¿no? Roger. Vale. Pues nada. Sí, bueno, a ver. Probé un mod que ya sé cuál es el origen y el hecho de que vuestra cámara de tercera persona esté en un lateral. Y no sé si conocerá el mod, pero el Feur se llama. La, sí. Y bueno, no estaba mal, estaba chulo. Era curioso, pero me iba a 60. Sí, me moló un huevo eso, y que te puedas rendir y que vengan los rusos, te curen y decidan si matarte o no. Aunque, ¿sabes? Te digo una cosa, a ver, no lo creo que sea ahora, ya que llevo mucho tiempo detrás de ello, pero tal vez pille un PC nuevo y me olvide de Arma 1. O sea, es que si pillo un PC nuevo me voy a olvidar de Arma 1, porque es que a lo mejor me quedo en el 2 o en el 3 y ahí las cosas... ¿Eh? Hombre, si pillo un buen PC con 1.5 y una GTX 960, vas, que es, va sobradísimo. Claro, las 8 GB de RAM correspondiente. Me voy básicamente porque es que Arma 1, en lo que es respecta a mods y lo que es la comunidad, está como muerta, pero sin el cómo, ¿sabes?
Porque es que en Arma 2, o sea, te metías en la página oficial, o sea, no tenías que irte muy lejos ni a sitio escondido, y buscabas algún tipo de arma que te gustara a ti, yo qué sé. A mí me gusta mucho el ACR. Pues mira, encontré un modpack que además incluía el HK416. Esto es un pedazo de fusil de asalto. Es un M4 versión alemana, pero está guapísimo. ¿Sabes? Y esa clase de mods o addons no están para Arma 1. En Arma 2, que tú puedes coger, o sea, te vas a cualquier sitio o busca cualquier arma como addon para agregar al juego y lo puedes hacer fácilmente. ¿Entiendes? Y en este no. En este es difícil. O sea, le doy un aplauso a los del W4 por hacerle, por meter armas tan buenas en el bando ruso y en el americano, como son el M4, el M16, así versión. Y luego la rusa hay armas que muy poca gente conoce y que yo sí conozco. Y por ejemplo, el Asval es un pepinaco de fusil de asalto. Que por cierto, bueno, te conté que remodelé la versión de esta de Danger Extraction, que tengo que pasártela. Sabes, he modelado un par de cosas, he puesto un par de script map, pero la cagué un poco y me cargué ese del principio con la radio y demás, diciéndote el objetivo. Este que te decía en el hint del bando, que si tenías que hacer la misión y completarla y demás, pues no sé, me cargué el script y no sé cómo lo voy a ponerlo. Es que lo borré sin querer y justamente cuando guardo me doy cuenta. No es el objetivo, los objetivos están tal cual. Lo que sucede es que el trigger que activaba la radio al principio, al empezar, me lo cargué. O sea, lo borré sin querer. Entonces no hace nada. Y bueno, es que estos días, ¿sabes? No he jugado a Arma demasiado. Tampoco he jugado demasiado a la consola. Bueno, creo que he jugado más a la consola que al Arma. Pero ha sido nada, el rato que he tenido, porque llevo toda la puñetera semana planeando para coger que si matrículas, que si becas, que si pollas de esas, tío. Madre mía. La he conseguido hoy, la matrícula que ha salido. Y manda cojones, porque es que el martes tengo, o sea, no, el lunes es el último día para entregarla. No, la matrícula. El martes. Sí, es la matrícula. La beca me la darán tal vez ya terminando el curso. Que me daría cojones, pero bueno, yo no la quiero para pagarme los estudios. Si puede ser, bueno, sí. Yo la quiero pues para pagarme un par de chorradas que tengo ahí pensadas, pero son para estudiar prácticamente. Sí, para estudiar. ¿Sabes? Veo que te llega el sonido un poco tarde, porque cuando me responde, como a la media hora. Pero bueno, supongo que es por la distancia. Bueno. Ay. ¿Tú has probado, aparte de este arma, has probado lo otro? ¿Solamente este? Ah. Ese también está muy chulo, ese. Creo que yo que
está bastante bien optimizado ese juego, la verdad. Pero, vamos, lo jugué una vez, así que no me hagan mucho caso. Uepa, que se me va para abajo. Cuando terminéis me avisáis. Sí, sí, lo tengo abierto. ¿Por? Vale, esos son los ventiladores de mi ordenador. Que no veas cómo lo petan. Pero ahora se baja. Es que me es muy incómodo el botón, tío, de pulsar. Pero bueno, si te molesta me lo pongo. Soldier 50.
not ready for this kind of action, sir. Roger. Warned Black Hawk.